Svelta la Radio, con Uncommercial Hospitality, la rubrica che parla di tematiche sull'alimentazione per quanto riguarda il fatto del rispetto ambientale e gli amici a quattro zampe. In questo caso, in este caso, siamo en Fitur, in Madrid, la feria del turismo, e vamos a hablar de temas de alimentación para las personas con diferentes necesidades alimentarias, que sean vegetarianos, veganos, de liebre, tolerante a la lactosa, dentista, pero en este caso gente con una religión diferente de la nuestra más conocida, la gente musulmana, ¿no? Y estamos aquí, muchas gracias, con Margarita. ¿Qué tal? Gracias, encantada. Y tú eres la jefa, dilo tú. Bueno, pues mi agencia se llama No Solo Jerez, es una agencia receptiva en Andalucía y acabamos de especializarnos en el turismo halal. Y eres, sois la única agencia, ¿no? Agencia de viajes en Andalucía con este certificado. Sí, muy bien. Entonces, cuéntanos un poquito qué significa para los musulmanos ir a un sitio, y empezando del albergue, por ejemplo, el momento del desayuno. Tú sabes que mi proyecto de la Uncommercial Breakfast, el desayuno para todos, y qué significa para los musulmanos tener un desayuno que ellos necesitan. Bueno, básicamente, realmente no es que intentemos hacer lo mismo que hacen ellos en sus países. Obviamente, cuando una persona viaja, la gastronomía es súper importante, la del lugar. El Exacto. problema es que ellos pues no comen ciertas cosas, entonces se trata de adaptar nuestro desayuno a sus necesidades. ¿Qué no comen, por ejemplo? Obviamente no comen cerdo. Yeah. y no solamente eso, no comen tampoco hígados, ¿no? Ese tipo de cosas que están en el interior. Sobre todo, la cosa está en que aunque tú digas comen pollo, sí, o comen ternera, pero dentro de un rito concreto. O sea, el modo de sacrificio de esos animales lleva un rito concreto que no es como lo hacemos nosotros aquí. Entonces tienen que tener, no solamente es que yo esté certificada como agencia, sino que la comida que yo les dé a ellos también tiene que estar certificada. Certificación halal. Exacto, la halal. Que la da la Junta Islámica, que aquí en España está situada en Córdoba concretamente. ¿Y por ejemplo, cómo tiene que ser tratado el animal para ser certificado el animal? Ellos no permiten el sacrificio químico, como hacemos aquí. No se les puede aturdir a los animales, con lo cual, pues, exacto, los degollan y además tienen que sangrar antes de... Y me parece que el animal tiene que estar con sí, puesto hacia la Meca, tiene que haber un rito antes. Ya. ¿Y qué les gusta normalmente encontrar al desayuno y cuáles pueden ser las dificultades cuando están ahí en el desayuno y diciendo esto no puedo comer o esto no lo puedo comer y si, qué hay dentro? ¿Qué puede pasar? Es bastante sencillo. Tú piensas que la dieta mediterránea nuestra viene de ellos. O sea, realmente no hay tantas diferencias. De las tortillas, huevos, ¿no? El pan tostado, son muy dulceros, les gustan mucho los dulces. ¿Qué tipo mucho, de dulce? Mucha miel, que tengan miel, son pastas con miel. Muy azúcar. Sí, mucha azúcar como los test que de menta que te ponen, que tienen muchísima azúcar. Y queso, o sea que básicamente no hay tanto problema. El problema está realmente a la hora de tratar esos alimentos. O sea, si en la cocina yo he cortado jamón con ese cuchillo, pues yo no puedo usar, que es como el tema... Como los celíacos. Exactamente igual, sí, al cual. En ese tema, sí. Vale, así que, bueno, hay que tener cuidado que no se corte la Que no haya carne, contaminación, digamos. Que no se corte el cerdo. Exacto. Sí, vale. Y, no sé, ¿hay alguna atención específica? ¿Qué tipo de atención necesitan? En el hotel, por ejemplo, tenemos que adaptar las habitaciones de modo que no haya alcohol en un minibar, que el muro, digamos, la pared de la habitación que esté mirando hacia la Meca tenga una señalización para que ellos sepan hacia dónde rezar. Right. Hombre, si tuviese una sala de oración sería genial, pero en España solamente hay un hotel que lo tiene, que es el Hotel Alhambra en Marbella, y los demás no están certificados, pero por lo menos pues que tengan un espacio, al menos que tengan una alfombra donde puedan rezar y así suficiente. Y si no tienen para ponerle la pegatina o no saben cómo hacer la Meca, una brújula para que ellos mismos se orienten. Vale. También el horario de los rezos, piensa que están en otro país, como todo horario, con lo cual se rezan 5 veces al día, cuando son en nuestras horas cuando pertenecen a la suya de los rezos. Vale, eso está muy bien. Sí. Y no sé, la manera de cuando lleguen a, no sé, a la reception y no sé, a
hay algo que... No, en ese aspecto no hay principal, no. Y para los restaurantes, ¿qué podría hacer bien como consejo? Yo necesito, mira, que yo controlo ahora mismo por aquí, por Andalucía, hay dos restaurantes, pero un restaurante entero certificado en Córdoba, un restaurante en Marbella que tiene algunos platos certificados y lo demás son algunos catering por ahí sueltos, pero no hay tanto. Lo que se me permite es que sea adaptado, es decir, yo no lo puedo llevar a un restaurante donde haya patas de jamón colgando, no tiene sentido. Aunque yo sabía que a comer, pero tampoco les agrada, entonces pues tengo que buscar sitios, siempre tiro de pescado, arroces, ¿sabes? Vegetarianos, o sea, ese tipo de sitios. Vale, entonces mejor este tipo de sitios. Para que se adapten más fácilmente, porque a un restaurante, no sé, es que aquí en España que el cerdo está en todas partes, sí, es complicado, entonces ya necesito algo más de pescado, marisco. Ya, así que esté más tranquilo y seguro. Sí, exacto. Entonces, sí, exacto. Sí, exacto. ¿Y qué tipo de dificultades encuentras normalmente que sean los alimentos como restaurantes? ¿No sea a nivel de mentalidad? Sí, o... eso te voy a decir. Mi problema está siendo a la hora de yo plantearle a los sitios, necesito esto. Ya, pasan muchas cosas y piensan cosas que no son, entonces pues... ¿Qué piensas? No, no, me refiero a que con todo lo que está sucediendo, que hoy en día pues piensan que cuatro locos que hay son todos y son todos de día, Como si los italianos son todos mafiosos, ¿no? Imagínate, vamos al Capone, yo qué sé, cosas así. Yo soy el Capone. Sí, pues, yo siempre pongo el ejemplo, porque claro, en España nosotros tenemos una banda terrorista, siempre pongo el ejemplo del País Vasco. Pensar que todo el País Vasco, la terrorista, es una tontería, o sea, entonces, pero esto es lo mismo. Entonces, están conquistadores también, así que... Por ejemplo, nosotros estamos ahí en plan inquisidores. Nos habéis conquistado un poquito el mundo, así, nosotros también, ¿eh? Sí, vamos a ver. Muy mal, ¿no? De los peores, creo. Pero sí, por eso digo, de que es una tontería realmente. Pero sí que hay mucho rechazo. Que encuentras una cadena fuerte que sí que entiende y que sabe nada. Piensa que tenemos 2 millones de turistas musulmanes en España. Es una locura, o sea, decir eso. Y no estamos adaptados, con lo cual es algo muy positivo. Yo presenté este producto el miércoles y ayer no me dejaron salir del pabellón de Marruecos, o sea, porque, claro, porque les hace falta alguien así. Es que vamos a ver cómo los albergues, lo que me dicen, ah, bueno, que o sea, no merece la pena porque no hay mucha, no hay mucha demanda y esas cosas. Y, pero al final, si conoces los números, conoces la necesidad y conoces cuáles son las exigencias, puedes tener soluciones y vas a hacer negocio, ¿no? Me imagino que hay, yo lo sé, claro, hay negocio, ¿no? Detrás de, hay business, como sí, ¿no? Como negocios, ahí hay un nicho ahora mismo, porque es vacío. Pero es un nicho muy grande. Claro, por eso me refiero. Un nicho pequeño, ¿no? Que es muy interesante porque hay una gran demanda. Necesitan la seguridad de que eso va a suceder, entonces por eso. Que si no han venido tanto es porque tú no has hecho nada, claro, para no es para traerlo, ¿no? No es porque no les atraiga el destino, porque nosotros tenemos al Andaluz, que culturalmente fue el mayor momento del Islam, ¿no? Realmente, o sea que entonces pues, fue muy importante, entonces pues eso es atrayente, por supuesto. Pero hay que adaptarse a esas necesidades. Muy bien, muy bien. Y nada, ¿quieres dar algún consejo para los que quieren acercarse a ese tipo de nueva propuesta? Si son empresarios, los necesito. O sea, yo animo a los restaurantes y hoteles. No digo que se certifiquen completamente, pero al menos una parte, con los platos, los hoteles, algunas habitaciones, que también lo pueden hacer por parte, por secciones, no tiene que ser todo entero. Empezar con poco, vamos, sí, y hacer red. Claro, exacto. Entonces, pues, es, ya os he dicho, son 2 millones de personas por ahora. No sé que si no adaptásemos realmente, ¿cómo podría ser? Vale, perfecto. ¿Y dónde pueden encontrarte aquí? ¿En la página web? En la página web de No Solo Jerez, como se llama la empresa, .com.